Mientras tanto, que esté con su mamá, eso es lo importante. Con su mamá se siente protegido. Mira, aquí vemos el pollito verdadero. Sí. No es nada de robot. Ya déjalo ahí entre las plantitas para que la mamita lo vaya. Incluso más allá, más alejado del agua, porque ahí se puede caer. Ahí, eso. Eso, muy bien, ahí. Ya, adiós pollito. Ya, chao pollito, no te caigas al agua solamente. Ya, te esperamos la mamá. Ahí viene. Por ahí pasa. Ahí viene, ahí. Ahí va. Está a tu izquierda. Claro, pero estando con su mamita, el pollito sigue a su mamá y no se va a caer, ¿ya? Porque no es primera vez que... Y el pollito no puede escalar. Lávate el foto con crema nieva. Déjalo ahí. No, tengo una idea. Mira, ahí está, mira, ahí llegó. Sí, pero la mamá lo ayuda a... Mira, alejémonos para que la mamá... No, pero es que ahí... Es que... Ya, pero es que ahí se puede caer al agua. Estaba bien ahí donde estaba, Miguel Ángel. Mira, alejémonos para que se acerque la mamá al polluelo. Mira, ven para acá, ven para acá. Déjalo ahí, tranquilo. Oye, parece que se acostumbró. ¿Le acaricié? Ya, mira, esperamos que se acerque. Va, alejémonos, alejémonos. Deja. Yo voy a estar vigilando al pollo. Ya, es que la mamá no se acerca porque nos tiene miedo. Eso es. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde cae el agua y el pollito se puede pegar y caer al agua y desesperarse y ahogarse. Pollito, pollito, pollito. Cuidado. Si se cae, lo atrapas. Pero ven, Miguel Ángel. Mira, déjalo solito, déjalo solito. Si se cae, lo recogemos del agua, ¿ya? Papá, tengo una idea.